hacer unas hojas de papel y ya he hecho unas que pueden ver de verde más claro, casi amarillo, y también de un verde más oscuro. En estas hojas no he puesto un fondo, pero en estas sí. Y creo que para mi proyecto voy a poner fondo en todas las hojas, porque estas hojas van a estar con unas flores y el fondo de, bueno, el papel al fondo es blanco y no quiero que se pueda ver la flor o el papel blanco. Tras el papel de las hojas, quiero que las hojas estén verdes, porque si no me explico bien, por ejemplo, ustedes pueden ver mi piel tras esta hoja y no quiero que sea así en el proyecto, quiero que sean verdes nada más. Entonces, al final yo simplemente hice o puse el fondo de verde en estas dos hojas para ver cómo salió, y sí me gustó. Entonces, voy a hacer lo mismo con las otras hojas, pero ya después, porque no, bueno, a mí lo que me gusta hacer es hacer todas las cosas que necesito, las partes que necesito, las partes que quiero. Por ejemplo, yo quiero muchas hojas, entonces voy a hacer muchas más. Y después voy a poner el fondo verde. Entonces vamos a empezar con el verde más oscuro para hacer otra hoja. Y es bastante fácil hacer las hojas así. Y voy a mover estas porque necesito el espacio. Nada más estoy poniendo el papel en una forma como zigzag, ¿no? Y así queda así, se queda así. Ojalá se pueda ver. Y en estas partes del interior de la hoja voy a poner el pegamento para que, bueno, ustedes ya van a ver cómo sale. Es un poco difícil de explicar. Es más fácil enseñar. Y voy a cortar el papel aquí. Voy a esperar un poco para que se quede pegado. Y van a ver que va a salir la mitad de la hoja. Y tal vez ahora no,
No se ve como una hoja, pero van a ver, porque voy a poner otra mitad aquí. Entonces continuamos. Voy a hacer exactamente la misma cosa. Haciendo un diseño zigzag con el papel. Y yo siempre empujo el papel hasta abajo para que todo está en orden, ¿no? Porque, por ejemplo, si una parte está más arriba que la otra parte, no va a salir como quiero. Otra vez a cortar. Pegar y yo uso un pegamento que se seca bastante rápidamente, que es un beneficio para hacer este tipo de arte, pero también si haces un error, si te equivocas, pues entonces tienes que corregir tu error muy rápidamente o ya es tarde porque ya está seco el pegamento. Pues ya tenemos las dos partes de la hoja. Ahora parece un poco un árbol pequeño. Y lo que voy a hacer es pegar las dos partes y yo quiero que no esté exactamente como ya pueden ver que no está exactamente en una línea exacta. No lo quiero así porque en la naturaleza normalmente no hace así. Pues aquí tengo una hoja y voy a pinzarlo un poco más para que estén más pegaditos. Y lo que voy a hacer es nada más hacer esa acción para que parezca más una hoja. Y me falta nada más poner pegamento aquí, aquí. Hacer la parte circular de la hoja. Voy a esperar un poco para darle tiempo al pegamento a secar,
para que se quede ahí donde lo quiero. Y ahí está la hoja. Y como dije, no voy a poner el fondo ahora. Quiero hacer más hojas antes de poner el fondo en todas las hojas a la misma vez. Pues para la próxima hoja voy a usar el color verde más claro para cambiar un poco el color. Y va a ser el mismo proceso. Todavía no he decidido si quiero hacer más tipos de hojas usando un diseño diferente, o si quiero que todas las hojas sean iguales. Bueno, pero pensándolo ahora, creo que sería mejor hacer más tipos de hojas para que, bueno, porque las flores que he hecho para este proyecto son diferentes. Tengo unas rosas, tengo una flor que parece como una margarita. Yo no sé, honestamente no sé mucho de los nombres de todos los tipos de flores. Entonces yo tengo otra flor que no sé cómo se llamaría. Pero si tengo flores diferentes, sería lógico que habría tipos de hojas diferentes también. Entonces, voy a hacer unas hojas así, de esta forma. Y después voy a usar otra técnica, otro método para hacer flores. Bueno, no flores, hojas diferentes. También necesito hacer más flores, porque mi plan es tener muchas flores y mu muchas hojas. En una sola escena. Y los colores principales van a ser el morado, el rosado y el verde. Entonces ya pueden ver que estoy usando la misma técnica para hacer esta hoja, y la diferencia nada más es el color. Cuando primero aprendí a hacer una hoja así, bueno, era un video de YouTube. Ah, bueno, mira, me equivoqué aquí. Que está alineado mal. Y voy a arreglarlo. Bueno, pero ahora está roto el papel. Está bien. Lo pego otra vez y está bien. Preferiría no tener que hacer eso, pero
pasan estas cosas. Yo tengo papel extra aquí. Bueno, papel roto. Upsis. Pero bueno, es menos perfecto que este, pero está bien porque las hojas en la naturaleza no salen perfectas, ¿no? Hay imperfecciones, hay diferencias. Sí existe en la naturaleza la perfección, ¿no? Pero no en todo. Entonces, está bien. Y de todos modos, esto es una interpretación, una representación de la naturaleza. Entonces, no va a ser perfecta de todos modos. Y nada más. Boop. Y ahora tengo que hacer la parte redonda de la hoja. Y pongo el pegamento en estas partes primero, porque yo tengo que pinzar aquí, y si había puesto pegamento también allá, pues yo estaría en mi dedo y no en el papel. Entonces, espero un momento para que se seque. Y corto otra vez. Y pongo el pegamento aquí. Bueno, y aquí tengo otra hoja. Ustedes me pueden decir si les interesa mirar estos vídeos, si les gustan. Espero que sí. Yo estaba pensando también, quizás, si no les sirve el formato ASMR, bueno, quizás también podría hacer vídeos más instructivos, para enseñar a la gente a hacer filigrana de papel. Pero yo yo decidí hacer estos vídeos porque pensaba que quizás a alguien le interesaría, no necesariamente hacer arte de filigrana de papel, sino que les gusta ver el proceso creativo. Y bueno, porque, por ejemplo, para mí me interesa mucho el arte de Bob Ross, el pintor. Ahora está fallecido, pero era una estrella de ASMR, sin saberlo, porque no existía el internet, no creo, cuando él estaba pintando y tenía su programa en la televisión. Y a mí no me interesaría pintar.
Yo he intentado pintar antes y pues no. Pues a mí no me interesa tanto hacerlo. Me encanta la pintura. Yo respeto mucho a los artistas que pintan, que puedan pintar. Pero a mí no me interesa empezar a pintar como un pasatiempo, nada así, ¿no? Me interesan otras cosas como la filigrana de papel y también el crochet. Pero dibujar, pintar, cosas así no me interesan tanto. Sin embargo, me interesa mucho ver los vídeos de Bob Ross y ver cómo pinta, cuál es su técnica. Y me relaja mucho. Entonces yo pensaba, quizás podría hacer lo mismo con la filigrana de papel. Y si les interesa y quieren intentar hacer arte de filigrana de papel, pues bienvenidos. Sí, pueden hacerlo. Pero pensaba que de todos modos, si te interesa, ¿no? El arte en sí, pues es posible que no te interesa hacer el arte de filigrana de papel, pero sí te gusta ver los vídeos de personas haciendo arte así. Si me explico bien. Tomé mucho tiempo para decir una cosa bastante sencilla. Disculpen. Pero sí, entonces yo estaba pensando tener un canal de instrucción que no es de ASMR y también un canal de ASMR, porque para mí son cosas distintas. Si quieres aprender a hacerlo o si nada más quieres relajarte y ver el proceso de hacer arte con el papel. Porque honestamente a mí también me fascina ver los vídeos de otras personas. Y a veces es nada más para relajarme, para ver cómo hacen el arte. Y no es porque yo quiero aprender sus técnicas. Es simplemente para relajarme y ver la creación de algo bonito. Pero si quieres, si te interesa, pues adelante, por favor. Haz arte de filigrana de papel. Y si no te interesa, o si lo intentas y resulta que no te gusta, que no tienes la paciencia necesaria, porque este tipo de arte requiere precisión, requiere paciencia, pues no es para todos y eso está bien. Y si quieres intentar y resulta que no te gusta, pues está bien. No hay problema. El mundo necesita
una diversidad de arte y una diversidad de artistas. Y si a ti te gusta simplemente ver la creación artística, mirarla, apreciarla y relajarte, pues perfecto. Voy a seguir con otra hoja y esta vez voy a usar el verde más oscuro porque ya tengo cuatro de color, bueno, de verde oscuro y cuatro de verde claro. Bien. Pero sí, me interesa mucho saber lo que ustedes piensan de la filigrana de papel, si les gustaría intentar hacer arte con esta técnica o si simplemente quieren mirar a alguien más haciendo arte así. Y también me interesa saber cuáles actividades creativas les gustan hacer. ¿Y cuántos de ustedes también miran los vídeos de Bob Ross? ¿O si han mirado los vídeos de Bob Ross? Porque creo que él es un clásico para muchas personas. ¿Y por qué no podemos tener en la tele programas así como el programa de Bob Ross? Yo casi no puedo ver los programas de televisión hoy. Pues yo sé que ya no existe casi la televisión, pero me refiero a los programas de streaming como de Netflix y Hulu. Porque esos programas, hay algunos que son excelentes, sí, pero aunque son excelentes, también muchos son violentos o te estresa. O bueno, a mí me estresa mucho ver la tele hoy. Porque si no es la violencia, es algo más que no, no sé, me estresa. Y eso no quiere decir que nunca veo programas intensos. Pero no lo puedo hacer cada vez que miro la tele. Tengo que nada más puedo ver programas intensos o violentos cuando estoy muy muy relajada y mi mentalidad está bien ese día, porque si no, tengo un dolor de cabeza. Me da un dolor de cabeza. Pero bueno,
También eso es arte, ¿no? La creación de programas de televisión, de películas. Y no todo el arte tiene que ser tranquilo o bonito, ¿no? Puede ser arte feo. Y a veces ese aspecto feo es lo que lo hace más bonito. Paradójicamente. Porque a veces refleja la realidad o refleja o es una representación de una fea realidad. Y yo sí puedo entender cómo es importante eso también. Reflejar la realidad y no esconderla. Pues aquí tengo mi última hoja que voy a hacer en este vídeo. Muchas gracias por ver. Espero que les hayan gustado. Les haya gustado. Y si quieren, por favor, déjenme un like. Suscríbanse. Y dejen un comentario. ¿Qué es lo que les gustaría ver en mi próximo video and in English? If you like this video, please give it a thumbs up and leave a comment. In Spanish, I was asking, do you like to just watch creative videos? Like, for example, Bob Ross. I don't like to paint and I don't want to paint, but I do like to watch Bob Ross's videos. And I was saying how maybe you like paper quilling art, but you're not really interested in doing it, or you tried it and it wasn't for you. But you do like to watch it, and that's completely normal. So let me know. Let me know if you've tried this type of artwork or if you want to, or maybe you just like to watch it and that's it. So, thank you for watching and see you in the next video.